Bienvenidos aquí al aula intergeneracional de Aldea Cero, que sepáis que estamos de inauguración de actividad, que además es un lujazo, en mi opinión, pues contar con ellos dos. Ella es Conchita y el Ángel, vienen del Archivo Histórico de Asturias, un sitio que merece muchísimo la pena conocer, y que bueno, un poco la idea de esta actividad es empezar pues con todo lo que vamos a llevar a cabo, lo que queremos llevar a cabo aquí desde el aula intergeneracional, intentar captaros a vosotros y a vuestro entorno para que desde aquí pues podamos hacer cosas súper interesantes. Cuando nos pusimos a plantear pues cómo íbamos a hacer esta actividad, lo primero que nos vino a la cabeza era que antes de ponerse a digitalizar algo, antes de ponerse a manipular algo, era importantísimo, era fundamental que supiéramos hacerlo bien. Y desde luego, pues nada, era lógico y como tenía que ser, contactar con el archivo. Fue a hablar con Conchita y se sumó a este tema cero coma. Y yo la verdad que os lo agradezco infinito. Creo que esto es un lujazo poder estar aquí. Trajeron un montón de cosas. Y o sea que nada, quienes estáis siguiendo esto por internet, es una pena que no podáis tocar y ver lo que va a haber aquí. Pero bueno, esperemos que se pueda, sí, que se pueda ver algo. Vale. Os dejo y os cedo palabra. Y gracias, de verdad. Bueno, pues nada, en primer lugar, gracias. Gracias a Luisa, que sí, que efectivamente nos llamó para venir a estar un ratín con vosotros y para que os pudiésemos contar, bueno, pues algo de lo poco que nosotros sabemos, ¿no? Y bueno, pues eso, gracias CETIC, gracias Luisa, gracias Carlos, y bueno, a vosotros pues encantada de conoceros, y esto no es una clase, o nosotros no lo habíamos planteado como una clase, ni muchísimo menos. Como la idea que nos transmitieron era que diferentes generaciones de aquí, ¿no?, del Valle de Peón, los críos, los padres, los abuelitos, ¿no?, íbamos a hacer o ibais a hacer una actividad en común. Y en este caso sería con documentos, materiales que tenéis en casa, fotografías, cada uno desde su generación, por eso es intergeneracional, ¿no?, los peques y los no menos peques, que podamos a ver qué tenemos cada uno en las manos y cómo podemos guardar lo que tenemos y preservarlo, pues como ellos lo preservaron para vosotros, a los que vengan después de vosotros, ¿vale? No sabíamos muy bien cómo plantear esto, porque nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de actividad, como más académica y no tan cercana, ¿no? Y estuvimos casi hasta última hora, ¿cómo lo hacemos?, ¿qué les llevamos?, ¿qué podemos transmitir que llegue a todos? Eso, que llegue a Pablo y que llegue a no me acuerdo cómo te llamabas, pero que nos llegue a todos y que nos interese a todos, Luis. Y que llegue a Luis y al intermedio y a la mamá y a no sé qué. Y lo que primero que pensamos fue, bueno, pues que quizá lo mejor es, vamos a trabajar con papel, ¿no?, con papeles y con fotografías fundamentalmente, ¿eh? Yo le preguntaba a Luisa, ¿vamos a tener papeles de gran formato? Pósters, carteles, mapas, planos, no. ¿Vamos a tener documentación digital? No. ¿Vamos a tener documentación sonora, audiovisual, vídeos, CD? Tampoco. Fundamentalmente al papel y a la fotografía. ¿Es así? Sí. Bien, pero cambiamos sobre la mano. Nosotros no tenemos... De momento, y para empezar, vamos a empezar por el papel, documentos y por las fotos. Fotos en papel también. Luego ya llegaremos a audiovisuales, a digital y a todo lo que tengamos. Vale. Sí, porque además, sobre todo, la generación de los más pequeños, pues es con lo que va a trabajar. Ellos ya no van a hacer fotos cuando vayan de excursión o de verano a Gijón o a la feria o no sé qué, y ya no van a ir a no sé dónde a revelar su carrete, ¿eh?, y tener la foto en papel. La tienen en papel si la tienen, y si no, la van a tener en un pincho o en el ordenador. Pero eso ya llegaremos, ¿vale? Para la próxima. Bueno, entonces, ¿qué pensábamos? A ver, pensábamos contaros un poco algo que a veces es desconocido y sin embargo, es algo muy entretenido, que es... saber qué es el papel tras nosotros en toda la vida, el papel de la libreta o el papel del libro, el papel de lo que sea, ¿no? Y
Claro, cuando decimos hay que conservar el papel, bueno, pues vamos a saber qué es el papel, por qué se deteriora, cómo lo tenemos que cuidar. Ese es el objetivo. Mi parte es el papel, la parte de Ángel es la foto, la fotografía, que no deja de ser papel, papel con imagen, ¿no? Y antes de contaros el papel, que es donde todos escribimos, os vamos a hacer así de una manera muy rápida, como un paseo por la historia, de tenemos papel porque escribimos en el papel, pero antes de esto, ¿qué existía? ¿No? Antes de esto existían otras cosas sobre las que se escribía. Y eso es lo que así en imágenes os queremos mostrar un poquitín ahora. Vamos a ver. Era el intro o y ahí os lo decimos, ¿no? A lo largo de la historia, el hombre ha buscado comunicarse. Siempre habló el ser humano, ¿no? Y dejar testimonio material de sus actividades. ¿Vale? ¿Cómo lo hacía en la prehistoria? Eso lo sabéis vosotros muy bien por el cole. No existía la escritura, no escribíamos. El ser humano no escribía, ¿qué hacía? Dibujaba y representaba. Representaba lo que le interesaba. La caza, los animales que tenía cerca, ¿vale? No escribía, pero representaba. Esto es lo importante. Y no existía el papel. Tenía que buscar algo, tenía que buscar un elemento donde fijar sus cosas. ¿Y qué tenía? Pues las paredes, ¿no? Las rocas, las cuevas. Seguimos. Decíamos, para comunicarse y dejar testimonio de sus actividades, el ser humano ha empleado toda clase de medios y técnicas. Es la memoria oral. Las pinturas y los dibujos en piedra, lo que decíamos, eso es una piedra. O en pieles de animales, o sea, utilizaban lo que tenían. Ellos tenían un toro, un bóvido, un búfalo, le quitaban la piel y eso ya era una superficie en la que expresarse, ¿vale? Y muchas maneras de expresarse diferentes. Siempre pensamos en que culturas, estas civilizaciones muy antiguas, utilizaban la piedra, pero utilizaban cosas como estas tan raras, que si las vemos parece un collar, ¿no? Parece un collar de cuentas. Bueno, pues esto es una manera de expresarse, es una manera mnemotécnica. El quipu de los incas de Perú, cada tira hacía una serie de nudos, y los nudos de diferentes maneras, y era como una especie de alfabeto. Y entonces ellos leían con cada línea, con cada línea de hilos y de nudos significaba algo. Sabían comunicarse. Para que veáis la necesidad que siempre tuvo el ser humano, no me pasa, sí, de comunicarse. Decimos ahí, con la invención de la agricultura en el Neolítico, esto os suena, surge la necesidad de hacer contratos entre las personas. Las sociedades ya estaban asentadas, ya no eran nómadas, no eran cazadores, no iban por aquí de cueva en cueva, estaban asentados. Y cuando la sociedad se asienta, empieza a haber una división del terreno. Unos empiezan a trabajar con la ganadería, otros con la agricultura, y empieza a haber relaciones económicas entre la gente. Y eso no solo vale la palabra para llevar a cabo esas actividades, ya empieza a ver la necesidad de crear una escritura. Hay que crear una escritura para poner por escrito que tú trabajas un trozo de tierra que yo es mío, porque llegué primero y lo cogí, y te lo dejo. Y que tú, ese trozo de tierra, me vas a dar no sé qué por ese trabajo. Y claro, eso no vale la palabra. Que, ¿sabéis eso? Que las palabras son aire y van al aire, ¿no? Entonces surge la necesidad de la escritura. Vamos a escribirlo para que luego no me digas que eso era tuyo, que no era mío, que te lo pagué o te lo dejé de pagar. Y eso pasa en el Neolítico, cuando las sociedades se hacen estable. Y empiezan a buscar cómo expresarse, o sea, cómo nos vamos a expresar, cómo vamos a poner en un soporte, en lo que sea, en una piedra, cómo vamos a poner lo que tú y yo queremos hacer. Pues lo primero que se hace, lo primero que hacen es con pictogramas. Los pictogramas son dibujos. Si yo quería decir que tenía una casa, pues dibujaba una casa. La casa que se la daba no sé quién. ¿Eh? Y que no sé quién me tenía que pagar cuando la casa estaba en la ciudad de no sé dónde. O sea, hacían dibujos. Las ideas se representaban con dibujos, los conceptos con dibujos.
y luego se evolucionó. De los dibujos pasaron a las ideogramas y a los jeroglíficos, ¿eh? Los jeroglíficos estos de los egipcios que nos suenan todos. Porque ya no se representaba una imagen, un hombre, no. Se representaba, por ejemplo, un ciudadano, un señor que vivía en un sitio, ¿eh? ¿Veis? Van pasando, se va estilizando y llega a un raso de una de las escrituras de Oriente que nos dice que esto es el hombre, pero aquello, por ejemplo, es el concepto de ciudadanía, ¿no? De comunidad. Diferentes alfabetos, este es el alfabeto fenicio, del que viene nuestro alfabeto, el que tenemos ahora de nuestras letras A, B, C, D, viene de este alfabeto, del alfabeto fenicio, que a su vez viene de dibujos. La A, Alep, viene, por ejemplo, si esto le diéramos la vuelta y quedara así, es como la cabeza de una vaca. Y la vaca, en fenicio, se dice Alep. ¿Tiene menos que el nuestro? ¿Sí? Menos letras que el nuestro. Menos sonidos. Con el alfabeto se desarrolla la cultura escrita. Una vez que se tiene el alfabeto, se puede escribir. Utilizamos el alfabeto que conocemos y utilizamos hoy en día. Y los libros y los documentos escritos que tenemos en nuestras casas. ¿Veis? Estos son alfabetos. Pueden ser alfabetos griegos o no, pero son alfabetos. Y eso permite ya escribir. ¿Dónde escriben? ¿Dónde escribían? Pues donde podían. ¿Dónde podían? En la piedra. Esto es el código de Amurabi. En una concha de tortuga. Este es un documento chino. En tablillas de arcilla, de barro. En madera. En hojas de bambú. O sea, siempre están buscando soportes. Y descubren, en el Imperio de Egipto, descubren que con las hojas del papiro, con el tallo del papiro, sacándolo, dejándolo secar y haciendo un entramado entre fibras horizontales y verticales y luego tratándolo, pueden conseguir esta especie de hojas. No es papel, es pergamino, perdón, es papiro, luego vais a ver papiros de verdad. Y claro, es un invento, esto sí que es un invento, anterior al papel, pero les permite tener documentos que puedan manejar, que puedan guardar. Claro, con el código de Hammurabi, aquel cacho piedra que visteis antes de granito, no se puede ir uno, ¿eh?, al reino de Alao y llevar el código de Hammurabi. Sin embargo, uno sí puede ir a otro sitio con un rollo de papiro y hacer cuentas, firmar contratos, hacer tratados de paz, ¿no? Seguimos. El papiro tenía un problema, y era que era muy caro. En primer lugar, que solamente se daba en un lugar muy determinado, que era Egipto. Con lo cual, el resto de civilizaciones que rodeaban a Egipto no tenían papiro, dependían de ellos. Y era caro, era un producto caro, porque era un producto muy laborioso de hacer. Y entonces se inventa esto que veis ahora aquí. Como el papiro era un material caro y frágil, pronto surgieron nuevas soluciones para la escritura. Los griegos y posteriormente los romanos inventan esto, las tablillas. Esto eran unas tablillas de madera y aquí dentro había dos versiones. Se podía poner cera o se podía poner barro. Y con un estilo, por eso se llama pluma estilográfica, con un estilo que era un palo, se iba escribiendo la tablilla. ¿Qué tenía de utilidad? Muchísimas cosas. Primero era barato, muy barato, una tablilla y cera, o una tablilla y barro, que el barro se coge del suelo, es agua y tierra. Segundo, que se reutilizaba. Lo escribías aquí y si lo querías borrar, borrabas la cera o borrabas el barro. Y luego se podía transportar. Las tablillas eran abiertas y se cerraban. Uno llevaba, pues, llevar a la agenda. Pues uno llevaba la agenda, la tablilla, y iba a hacer un negocio, una transacción económica, y llevaba su tablilla con ella. Y hay en diferentes museos hay piezas de arqueología que se conservan, y bueno, además sabemos los contenidos porque estos alfabetos se conocen. A la tablilla de cera o a la tablilla de arcilla
la sustituye el pergamino. Vais a ver también luego diferentes tipos de pergamino. Se llama pergamino porque, así lo cuenta, pues, creemos que en parte puede ser verdad, pero bueno, puede haber algo de leyenda. El pergamino se idea, nace, surge en Pérgamo, por eso se llama Pergamino, ¿vale? Una ciudad de la actual de Anatolia, de la actual Turquía de ahora. Y el pergamino es piel de animal, de vaca, de cabra, de oveja, puede ser de otros animales. Se sacrifica el animal, se le quita el pelo, se le descarna, ¿eh? Se le quita la carne y la piel que nos queda tratada, posteriormente tratada, es el pergamino. Y fue otro paso adelante, porque el pergamino era fácil de conservar, se podía transportar también con facilidad. Solo tenía el inconveniente de que para elaborar un pergamino se necesita mucho tiempo. Se necesita un tratamiento de la piel y eso hacía que era útil, pero a veces sí que resultaba un poco caro. Perdón, un segundo, ¿con qué escribía el pergamino? ¿Con qué? ¿Con qué escribía? Con la pluma, con un estilo, sí, también. Con una caña, normalmente un cáñamo, y tinta, y la tinta. La tinta, como la conocemos, la tinta china, por eso se llama china, sí que surge en China, pero anteriormente, ¿no?, también en Occidente, aún conviviendo con la tinta china, se escribía con hollín. Con hollín se quemaban sarmientos de carbón o de madera, y ese hollín negro, como un aglutinante, porque si no el hollín se te va, con un aglutinante que normalmente era yema de huevo. Con yema de huevo y el hollín se hace una especie de pasta y con eso se escribía y quedaba. Se mantenía, ¿no? O si querías color, tienes que meterle colorantes, pintas, claro, minerales. Sí. Entonces te salían pintas de colores. Había colores muy caros, como el rojo, que se empleaba para los codices, sí, y otros colores más baratos. Luego cada fabricante tenía sus fórmulas secretas y mezclaban muchas cosas diferentes, pero básicamente era negro de humo y eso, goma arábiga y. Yema de huevo, aglutinante, algo que lo hiciera pastoso, ¿no? Que pudieran. Y lo que dice Ángel del color. Por ejemplo, ya luego en los monasterios, cuando se hacían esos códices con esas letras tan. Pues claro, de cada color se conseguía con un mineral determinado, y para el rojo, que era la púrpura, claro, eso era carísimo, porque la púrpura era muy, muy, muy cara de conseguir, ¿no? Por eso se utilizaba para libros muy buenos y demás. Dice, pero surge un problema, el coste. El pergamino, seguía siendo material caro, era necesario buscar un soporte más barato donde escribir. Y el soporte más barato es el papel, con el que hoy estamos nosotros, todos nosotros, trabajando. Y de eso que vamos hoy a ver y a trabajar. El papel se inventa en China, en el año 100. En el año 100, en China tenían una producción literaria ya importante, escribían, antes vimos ahí en alguna de las imágenes, escribían sobre todo en seda, sobre la seda, ¿no? Hacían como las sedas de los vestidos, solo que las empleaban en escribir o dibujar los documentos que querían. ¿Problema de la seda? El problema de la seda era que también era caro, era costoso, y luego era muy laborioso de hacer un lienzo grande de seda. Los árabes, ahí os ponemos un año, en el 761, los árabes capturan a dos papeleros, a dos artesanos papeleros chinos, y hacen que les cuenten el secreto de cómo se hace el papel. Y a partir de ahí, claro, ellos cantan, no sabemos cuáles fueron los métodos de persuasión, pero debieron de ser efectivos. Sí, nos apretaron un poco, y entonces, por primera vez, la fábrica en el 1800, en el siglo VIII, se hace fuera de China la primera fábrica de papel, el primer batán, ¿eh? Las fábricas de papel se llaman batán, en Uzbekistán, que está en el Cáucaso. Y a partir de ahí, los árabes transmiten ese conocimiento de la elaboración del papel por todo el norte de Europa, y como los árabes pasan a España, ¿eh?, cuando la invasión musulmana, pues en España se pone el primer batán, la primera fábrica de papel de Europa es en España, en Játiva, en Valencia.
Y ya no había vuelta atrás. O sea, todos los soportes anteriores, el pergamino, la seda, la madera, la cera, la piedra, las conchas de tortuga, todo eso ya queda totalmente abandonado y es el papel el que revoluciona realmente el mundo de la cultura y la sociedad en general. Porque gracias al papel aparece posteriormente la imprenta. Y gracias a la imprenta comienza a expandirse la cultura que llegaba a muy pocas personas porque estaba circunscrita a los monasterios donde los monjes tenían un scriptorium, iban copiando los libros, que tardaban 8 siglos y medio en copiar un libro y pasárselo al monasterio de Alam, ¿no? No había una expansión de la cultura. Es la imprenta lo que realmente pone el paso adelante o la piedra para que la cultura llegue, como llegó ahora, como nosotros la tenemos, a todas las clases sociales, ¿no? Y ahí tenemos la aparición de la imprenta. La aparición de la imprenta, y os decimos, incluso ahora, en que el documento digital empieza a imponerse, el papel es el soporte donde se escriben los libros que leemos o con los que estudiamos, los documentos públicos y privados, la prensa o los cómics. Por ejemplo, ¿vale? Cualquier cosa que vosotros tengáis en casa que tenga escritura está sobre papel, seguro, está sobre papel. Cada español consumimos al año 130 kilos de papel. Una burrada, ¿no? Así nos estamos quedando sin bosques. Desde el siglo II, fijaros, hasta nuestros días, el papel ha cambiado mucho en su composición y en la manera también de fabricarse, lo que influye en las medidas que tenemos que tomar a la hora de conservarlo, de preservarlo, que es lo que a vosotros os va a interesar mucho hoy. No se conserva igual este documento, que es un documento en papel, y este es un documento en papel. No se conserva igual porque este es un documento de papel de trapo y este es un documento de papel industrial, de papel mecánico. Vais a verlo. También las tintas son diferentes. Ahí tenemos un grabado de un batán. Todas las fases para desde que entran los trapos en el batán hasta que se tiene la hoja de papel. Hasta el siglo XIX el papel se hacía con trapos y tejidos de cáñamo, de algodón o de lino. Los tejidos se troceaban, se hacían trozos con los trapos, ¿no? Se descomponían, o sea, se llama batán porque se batían, los trapos se metían en una tina grande, ¿eh? Y como cuando mallamos la sidra, ¿eh?, con el mallo, pues esto igual, con un soporte duro se iba machacando la tela con agua, hasta que la tela, los trapos, quedaba una pasta. Esa pasta se preparaba, es la pasta o pulpa de papel. Luego se prensaba, se sacaba el agua, se metía en la prensa. Esta es la prensa. Se metía en la bueno, se bateaba, se metía en rejillas, después se prensaba para sacar el agua, luego se prensaba para extraer el agua y se secaba, se ponía a secar el papel. Ya estaba. Después se recortaba y se empezaba a utilizar. Era un papel de gran calidad. ¿Por qué? Porque era tela. Era tela. Cuesta trabajo romperlo. Vais a ver, luego os traemos ahí para que veáis la diferencia de unos papeles y otros. Como los trapos escaseaban y el proceso artesanal era lento, coincidiendo con el invento de 1797 de la primera máquina para fabricar papel de modo continuo, eran ya ruedas, se echaba la pasta y ya no había que echarlo en unas rejillas, prensarlo, no. Se echaba la pasta en la máquina y iba la pasta iba por esos rodillos, ¿no? Pasaba unos rodillos por encima que lo aplanaba y era el primer papel industrial. Es a finales del siglo XVIII, como lo veis ahí, pero cuando realmente la fábrica, la industria papelera empieza a funcionar, es a partir de 1850 para arriba. O sea que es una fabricación relativamente, la industrial es relativamente joven, ¿no? Y claro, ¿cuál era el problema? Lo bueno y lo malo. Lo bueno, el papel se había abaratado, se producía mucho y a bajo costo, era más barato, todas las clases podían acceder mejor al papel, mejor al libro, pero ¿cuál era lo malo? La calidad del papel no era lo mismo. Y ahora todavía es peor. El papel fabricado
con fibras de madera es el que usamos hoy en día. ¿Por qué? Vamos a ver, os decíamos, ¿con qué se hacía el primer papel? Con trapos. Y hasta entrado el siglo XIX, con trapos. De hecho, la figura de los traperos existían, ¿no? Los traperos, los señores que recopilaban, compraban o encontraban trapos, telas, que después se vendía a los batanes. Pero no, a ver, las telas no es un producto que abunde, no es un producto que se saque de ninguna fuente natural. ¿Qué se ideó? Sacar pasta de madera, con la pasta de madera crear pasta de papel. De ahí que las madereras actuales pues se alimentan de las maderas, por de ahí que se plante tanto eucalipto, porque es un árbol que crece rápido, más rápido, da más rentabilidad que lo tiene una tala de eucaliptos que una tala de robles, ¿no? Carballos, que puedes estar 3 generaciones o 5 o no sé cuántas hasta que te sale. ¿Cuál es el inconveniente? Pues como todo lo que vamos viendo hasta ahora, tiene cosas muy buenas y cosas malas. Las cosas buenas, que es barato, el papel es muy barato. Vamos a la librería y compramos un taco de folios por, yo no sé por qué no los compro, pero no sé cuánto vale un taco de 500 folios. 3 euros, 4 euros. Pues tú fíjate, 2 pasteles, ¿no? O sea, no es nada. ¿Cuánto nos costaría, o cuánto nos hubiera costado, o cuánto costaría una hoja de pergamino, ¿no? Un lienzo de papiro, ¿os podéis imaginar? Entonces, eso es lo bueno, que es un producto que se elabora con mucha facilidad y por lo tanto es barato. Y que es barato, tiene la parte positiva de que todos podemos disfrutar de él. ¿Cuál es lo malo? Pues lo malo es que desde un punto de vista ecológico es perverso, porque se hace con madera y por lo tanto se talan árboles. Y luego... Espera, que tenemos un pequeño... Sí, también. La conexión que se fue. Ya estamos. ¿Estábamos aquí? Igual me diste una de más. Ahí, estábamos ahí, con los rollos. Y os decía, la parte buena, que al ser un producto barato nos llega a todos. La parte mala, aparte del tema de la deforestación, que el papel, que es muy bonito, nuestros papeles de ahora son papeles muy bonitos, muy blancos, da gusto verlos, son de muy mala calidad. ¿Por qué? Porque tienen mucha lignina, que es una de las sustancias que tiene la madera, la pasta de madera, que no se elimina, no se procesa y no se elimina de la pasta de papel y queda en el soporte. Y eso pues genera que con el tiempo el papel se hace frágil, que sea muy sensible a la luz, y el papel cuanto más lignina tiene, más barato es y más malo es y más se deteriora. Y ese papel, el peor de todos, ¿cuál es? El de los periódicos, ¿no? El periódico es un bien fungible. Tú lo compras todos los días, el periódico, euro no sé cuánto, no vale nada. Es poquísimo dinero, pero el soporte es malo, es muy malo. Lo dejáis así, en el alféizar de la ventana, 15 días, ¿y cómo está? ¿Y el papel de Biblia que está hecho de madera o de...? El papel de Biblia, las actuales Biblias, de madera. ¿Y las antiguas? No, las antiguas. Las antiguas, las Biblias más lujosas, que eran las Biblias de los papas y de las reinas, no de los reyes, de las reinas, que son esas pequeñas Biblias, los libros de horas, ¿no? Sí, pequeñinos, ¿no? Preciosamente decorados. Están hechas normalmente de vitela. La vitela es el pergamino, pero no de animales que son grandes y los matamos, los sacrificamos y los tratamos, sino de animales no natos, o sea, de que están en el vientre de la madre, son abortos, fetos. Por eso tienen esa piel tan finina, muy fina. Más delgado, cuando es transparente. Claro, cuando los sacan del vientre de la vaca, de la cabra, de la oveja, son fetos. Entonces la piel es fina, fina, fina. Y se trata igual que un pergamino. Pero claro, la
la textura es completamente diferente, es prácticamente transparente. Eso es lo más lujoso que había. Por eso era para los papas y para la reina. Son los libros de horas, que se llaman. Y son pequeñitos, de pequeño formato, porque claro, el feto era pequeño. No podían hacer un cacho códice así porque el bebito no daba para más. La vitela si es fina, es difícil diferenciar del papel a veces. Sí, de lo fina que es. Sí. Yo creo que las obras completas de Aguilar, que son todas hechas de... No, eso es papel. Eso es papel mecánico, eso es papel industrial. Lo que pasa es que luego dentro del papel industrial también hay papeles y papeles, no todos son iguales. No es igual, por ejemplo, el papel marrón que tenemos de embalar. Es papel mecánico, como esto, de lignina. Pero es más grueso, tiene color, porque el papel siempre tiene color. El papel es marrón. El papel no es blanco, como los no es así. Esto se consigue a base de lejía. Bueno, en su día de lejía era a base de clorantes, a base de cloro. Y el cloro hace que a la vista sea muy agradable el papel y la escritura muy agradable. Pero cuanto más producto químico le metes para hacerlo, más lo debilitas. Las fibras no son fibras fuertes. Los papeles que os trajimos ahora, que vais a ver, papeles de trapo, no son blancos, son marrones. No, no son marrones, son beige. Son beige. Papel blanco es porque tiene cloro, porque tiene lejía. De hecho, en los batanes, cuando se hacía con trapos, bueno, se machacaba, y después se dejaba a remojo con clorantes. Bueno, esto es cómo se puede hacer. Fijaros qué bobinas, ¿no? Gigantes de papel, que luego esas se cortan, y es lo que van sacando las resmas de papel. Y ahora decimos, los enemigos. ¿Qué enemigos tiene el papel? Dice, el papel y los documentos se deterioran por muchas razones y causas internas y externas. ¿Qué son las causas internas del papel? Pues sus componentes internos. Se deterioran porque los componentes que tienen, que no los vemos, son malos y son sensibles a muchas cosas que vamos a ver. ¿Y qué son las causas externas? Pues esto, una inundación. No sé si se ve. Eso es un archivo, porque fijaros, esos son esos armarios que hay en los archivos, armario rodante. Eso es una inundación en un archivo. Esto es un legajo que estaría también, pues, en un archivo particular o no sabemos dónde estaría, pero fijaros cómo está. Y eso es una causa externa. El papel está así, esos documentos están así, porque les afectó o el trato humano o un trato, pues eso, de tipo medioambiental, ¿no? Una inundación, un incendio, ese tipo de cosas. O los bichos, que es lo que vamos a ver luego. La humedad relativa en el aire les afecta. La temperatura, mucho calor, mucho frío, mucha humedad. Es lo peor y en Asturias es nuestro mayor problema, la humedad. Vosotros ya sabéis que aquí en Asturias menos del 90%, ni en invierno ni en verano, podemos tener en las casas normales, aquí. No sé, si tuvieseis ahora aquí un higrómetro lo podríamos mirar. Bueno, pues la humedad es perversa para los documentos, por dos motivos. Es perversa para el papel, para el soporte, porque lo reblandece y al reblandecerlo las fibras del papel se rompen. Y se pone, sobre todo el papel antiguo, el papel de trapo, si tiene humedad, crece, como cuando metemos la ropa a remojo. Cuando metemos una camiseta a remojo, de algodón, si os dais cuenta, aparte de que pesa más por el agua, parece que crece. Y luego cuando seca parece que merma un poquitín. ¿Por qué? Porque es algodón. Entonces el papel de trapos, con la humedad, aumenta de volumen. ¿No veis que parece que tiene muchísimo volumen? Y eso lo hace que frágil, quebradizo, totalmente quebradizo. ¿Y qué pasa con la humedad? Si la humedad es excesiva, la humedad es agua. Y el agua borra la tinta, mueve la tinta. Con lo cual, nosotros tenemos documentos que, a base de haber venido de lugares insalubres con muchísima humedad, el soporte está muy deteriorado, pero la tinta no la ves prácticamente, porque el agua se la comió. La tinta diluye en agua. ¿Vale? Ahí veis diferentes enfermedades que luego os vamos a enseñar de verdad. La exposición constante del papel a la luz rompe las cadenas de celulosa, desvanece las tintas y acidifica el papel, se vuelve amarillo y quebradizo. El ejemplo que os decía yo antes del periódico. Un periódico
O sea, aquel documento que está hecho con un papel de la más baja calidad, en el momento en que le ve la luz, amarillea, se pone amarillo. Se puede poner tan, tan, tan amarillo el soporte y a la vez la tinta, que es muy mala, se puede poner, al contrario, cada vez más blanquecina y llega un momento en que no tienes escritura. Se pierde la escritura. Nosotros, por ejemplo, en el archivo, toda la documentación que está en los depósitos siempre está metida en cajas. En cajas, trajimos cosas, pero hay diferentes formatos. Siempre tiene que estar cerrada. Y los depósitos siempre están con la luz apagada. Pues nosotros lo tenemos muy bien porque, bueno, nosotros tenemos un sistema de aire climatizado. A base de calentamiento y enfriamiento del aire conseguimos que los depósitos tengan una temperatura entre 18 grados mínimo y 20 máximo y una humedad relativa del 45. Eso de manera natural es imposible en Asturias. La temperatura, bueno, pero la humedad es imposible. Es que la humedad ambiente nuestra no baja del 90. Entonces, en una casa... Imposible, mira, se puede no acercar. Porque el archivo de Simancas, uno de los archivos más antiguos de Europa, que se creó en el siglo XVI, está en un lugar que estuvo pensado desde el principio para tener unas condiciones parecidas. Un lugar muy seco, Valladolid, con bastante frío, ¿no? Donde cuando en un castillo que tiene un microclima, de manera que cuando hace mucho calor dentro del castillo, pues está fresquito. 18 o 20 grados. En cambio, cuando llega el invierno, las propias paredes que son unos muros gruesos de ese castillo, pues la tienen la temperatura, pues mantienen la temperatura más o menos de casa. Y era porque ya se sabía, en el siglo XVI, ya sabían de sobra. Claro, que la temperatura y la humedad era fundamental. Lo sabían de sobra. Claro. No hemos inventado nada ahora. Claro. Y por ejemplo, este ejemplo que dice Ángel de Simancas, del archivo de Simancas en Valladolid, cuando se construyó, que lo mandó construir Felipe II, bueno, lo mandó construir ya los reyes católicos, pero bueno, lo estrenó Felipe II, se basaron en unos tratados que había de arquitectura de Vitruvio, échale tú, o sea, de un griego, donde ya decía cómo se tenía que construir un archivo. Tiene que estar orientado al poniente, le tienen que entrar las aires por no sé dónde. Nosotros ahora estamos en un edificio que es lo más de lo más, pero antes de estar estábamos en el monasterio de San Pelayo, en Oviedo. Y teníamos el que está al lado de la catedral, donde está Gascona, las sidrerías, igual os dais cuenta, eso es el monasterio de San Pelayo. Bueno, pues la planta baja, eso era el archivo. Y nosotros, en la planta baja, era el depósito de documentos. Luego había despachos, luego había la sala de consulta arriba. Bueno, pues nosotros ya sabíamos que la mejor manera de sanear el depósito era los días de verano de viento sur. Los días de verano de viento sur, abríamos todas las ventanas de la calle del Águila, abríamos todas las ventanas que daban al claustro de las monjas, una ventolada que os podéis imaginar. Y es que, o sea, conseguíamos desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, conseguíamos sanear el ambiente, lo que no conseguíamos con los deshumidificadores, en 3-4 meses. El aire natural, el aire puro, pero si nos pasa en casa. Claro, todos vivimos en Asturias y sabemos lo que es tener un espacio cerrado. Un espacio cerrado, no es que tengas una gotera, no, es la condensación. Pues dices, pero esto, ¿pero qué tienes? ¿Humedad? No, es que... No está aireado este espacio, no corre el aire. Pues eso, que corra el aire. En las casas igual. Y luego las recomendaciones que os vamos a dar para guardar bien los libros, los documentos, las cosas. Aire, que esté aireado, que corra el aire. Es bueno para todo. Conchita, porque creo que igual no sabe igual alguna persona dónde está ahora el archivo. Ah, pues el archivo ahora está en la antigua cárcel provincial de Oviedo. Si vais al Alsa, desde el Alsa se ve un edificio muy grande con una cúpula, no sé si os dais cuenta, si vais a Oviedo poco. Bueno, pues tenemos que hacer otra reunión y les traemos aquí fotos de... ellos a conocernos. Lo que hacemos es ir allí. Vale, pues genial, pues la siguiente la recibimos en casa, pero muy a gusto. Sí, merece la pena. Bueno, continuamos. Decíamos que los documentos también se manchan y se deterioran por el uso o por las condiciones en las que los guardamos. Hay manchas causadas por la suciedad. Nosotros mismos podemos estar, ¿cuántas veces estamos estudiando con el bocata, y cae ahí? O estamos...
Otras ocasionadas por la humedad, los hongos, las cintas adhesivas. A veces queremos hacer las cosas bien y ponemos un celo para que no se rompa un libro, para que no se nos rompa aquel documento que nos gustó, la foto que falta. Ni se os ocurra. Un celo, jamás. El celo, con el tiempo y no con mucho tiempo, se despega, porque la cola pierde su propiedad y con la humedad más. Y además os queda una mancha, que no se quita nunca. Nosotros tenemos una goma mágica, que es esta. Pero bueno, es bastante mágica. Pero aún así, si es muy antigua, una manchina queda. O sea, son unas gomas especiales para quitar adhesivos. Adhesivos y pegamentos. Pues eso, lo podemos manchar con adhesivos, ¿no? Si ponemos un celo, con pegamento, cuando decimos, ¡ay, el libro este! Vamos a echarle ahí cola de, pues, los tite y no sé. Bueno, horror, un horror. Bueno, o gente que pega los álbumes de fotos con supergel, ¿no? Yo tengo un caso muy cercano en mi familia y teníamos todas las fotos perfectas, no se movía ni una. Y digo, mamá, ¿esto con qué lo pagaste, hija? Si esto está perfecto. Y dice, con el supergel de tu padre. Y bueno, podéis imaginar, ¿no? Bueno, en casa del herrero, yo sé. Pues eso, los pegamentos, los celos, ¿no? Alimentos, bebidas, cuando estamos con un documento o con documentos que nos interesan, pues eso, alejarnos de. O fumar, si cuando se fumaba, ¿no? La ceniza, las chispas. Que luego son cosas de sentido común. Pero bueno, no está mal a veces recordarlas. Más cosas que nos deterioran, el papel. Las grapas. Venga a grapar. Nosotros tenemos fondos en el archivo. Que expedientes que, bueno, se liaban, sobre todo los expedientes judiciales, se liaban a grapar, porque cada papel que se iba añadiendo al expediente pasaba a la mesa siguiente, tres grapas. Así es. Y al final es un reguero de grapas de arriba abajo, oxidadas, evidentemente, porque ni los clips son inoxidables, ni las grapas, es mentira, ¿eh? Son inoxidables. Otros elementos metálicos, bueno, pues ya lo veis, ¿no? Hay todo tipo de esos adminículos que se pegan. Se comen el papel. ¿Por qué? Porque son metálicos y el metal se oxida. Y el óxido se lo come. Ahí ya veis esas marcas, ¿no? Que pueden ser agujeros. Pero fijaros hasta qué punto el óxido se come el papel. Que esto es un documento escrito. Este documento, bueno, esto es papel bueno, además, esto es papel de tina, papel de trapo, pero la tinta es una tinta ácida, es una tinta que se hizo con hierro. Lo que yo te decía de moler de los sarmientos, de tal y cual, pues también se les echaba polvo de hierro para que le diera el color, para que fuera más intenso, más negro, ¿no? Más perdurable. Lo peor del mundo. ¿Por qué? Porque el hierro se oxida. Y el óxido, pues sabéis vosotras de por casa cualquier cosa, ¿no? El óxido, ¿qué es? Corrosivo. Y se come todo el papel, se lo come. Nosotros tenemos documentos en el archivo que ves el agujero de las letras. O sea, lees el documento por lo que falta. Y es la tinta. La tinta se llama metaloácida, ¿no? Porque es ácida y es ferrosa. La tinta ahora ya no se hace así. A muchos bichos les gusta el papel. Los escarabajos. Estos son escarabajos. Escarabajos que se comen el papel. Pequeños. Y van en un tomo así, van de arriba abajo, perforando. Y llegan abajo. Se lo zampan. Larvas de escarabajo. Pececillos de plata. Esto lo tenemos todos en casa. ¿No los tenéis en el baño? Se llama Lepisma chepirena, ¿no? Se llama. Bueno, esto es el pececillo de plata. Que si los haces así con el dedo, ¿no ves que te queda? ¿Nunca lo hiciste? Me quedaría aquí como una caníbal. Pues hacedlo porque no pasa nada. Cogéis el pececillo de plata y lo aplastáis con el dedo. Y queda plata. Es plata, plata, un polvo de plata. Como cuando echas el colorete, solo que me da de plata. Bueno, pues estos peces de plata, los pececillos, viven de la humedad. Por eso en Asturias los hay tanto. Y dentro de una casa, que es normal que pueda verlos, lo normal es que esté en el baño. Lo normal es que los hagamos en los baños. A veces salen por los desagües, de los lavabos, todo eso. Y son fotofóbicos, mueren con la luz. Nosotros cuando hay uno, que prácticamente no tenemos nunca, pero si abres un lagajo y lo hay, se echa a correr y no, ni oye, ni ve, ni se asusta. Es por la luz. Son fotofóbicos, con la luz se mueren. ¿Vale? Les gusta mucho el papel. Les gusta mucho el papel, sí. ¿Y las colas?
Las colas, los aglutinantes. Hace un agujero muy característico, muy ancho. Y también los hace redondos y así hacia abajo. Los piojos de los libros, que no son los piojos de los animales, no son los piojos de las personas. Las cucarachas pequeñinas también se comen el papel. Bueno, las cucarachas se lo comen todo. Las polillas, la polilla del papel. ¿Por qué se come el papel? No se come el papel. Se come la lignina. Se come la madera. La polilla se come la madera. Y cuando nos tenemos polilla en un documento, no es porque le guste el papel. Es porque le gusta la lignina. Es porque se alimenta de lignina. Los roedores, bueno, eso ya es la bomba. Esto es un legajo que entró una rata. Y se metió ahí, anidó ahí, y se lo va comiendo alrededor, la carraja. Es inconfundible también. Inconfundible. Lo de la rata siempre deja un foraco. No, pero la rata. Y se anida. Y ahí queda, ¿no? Y ahí te lo dejo. La rata, bueno, rata y ratones, los ratones también, ¿no? Pero claro, es irrecuperable. Una vez que te entra una rata y te come un documento, se acabó, es lo que se daba. Porque esto es bueno, esto es por lo menos, a ver, te hacen carreteras, se lleva al taller de restauración, se desinfecta, no sé qué. Hombre, si no te lo comió todo, lo lees. Pero claro, la rata es que es una devoradora, es una cosa impresionante. O sea que otro enemigo del papel es eso, los bichos, ¿no? Entonces fijaros qué pila de enemigos tienen: la temperatura, la humedad. Los bichos, el maltrato, nuestro maltrato. Y bueno, pues cuando nos deterioran mucho las cosas, pues no nos queda más tutía que hacer conservación, o sea, hacer restauración. Ese es un documento nuestro, por ejemplo. Ya veis cómo está, se manda al taller y los restauradores lo restauran. Lo que pasa es que lo que está perdido, claro, ese es el problema, que lo que está, la letra, o sea, el contenido, lo que está perdido, perdido está. Entonces, por eso, cuando nosotros restauramos, hay que elegir muy bien qué restauras, porque es muy caro, y claro, tienes que ser que le saques provecho, ¿no? No es restaurar por consolidar. Sí, casi siniestro total, sí, efectivamente. Decimos, a veces poco o nada podemos hacer por un libro o un documento dañado, pero sí podemos evitar que se deterioren los que están en buen estado, que es lo que nos interesa, ¿no? Ahí está la conservación preventiva y la conservación curativa. Ya lo de curar, pues es lo que tú dices, es que por mucho que curemos, sí lo curamos y nos queda perfecto para manejar, pero ¿y qué? Hasta tener el tiempo. Por eso vale más prevenir, como eso, como lo de las enfermedades, conservación preventiva. Temperatura adecuada, humedad adecuada, que no le dé la luz, manejarlo con cuidado, con cariño, si son cosas valiosas, tenerlo en cajas que merezca la pena, ¿no? Ese tipo de cosas. Limpieza y orden, fundamental. ¿Eso es un despacho de verdad de una persona? Pues a ver, pues ahí entra el pececillo y ahí queda, vamos, crea una colonia, ¿no? Porque viviría a sus anchas. Bueno, y lo de abajo es un archivo, o sea, imaginaros, bueno, no es un archivo, o sea, es un sitio donde los que lo tienen dicen, eso es el archivo. ¿Se puede decir la implicada? ¿Sabemos de quién es esa foto? Sí, pero nosotros sí, pero nosotros tú no sabes que tenemos secreto de profesión, que sabemos que los archiveros sabemos muchas cosas, que tenemos documentos de todos vosotros en el archivo, sabemos la declaración de la renta, lo que tenéis, lo tenemos que callar. Pues eso, que cuando nos dicen, no, vamos al archivo, le enseñamos el archivo, digo, no, eso no es el archivo, eso es un lugar donde usted mete esos documentos, esos papeles, pero un archivo no es eso, un archivo es un archivo de oficina normal y corriente, tampoco penséis que es el archivo de la British Library, ¿no? Esto es un archivo grande, está fumigando, ¿veis? Está fumigando, ¿no os dais cuenta? O aspirando, está aspirando. Pero dije que estaba fumigando, está aspirando. Nosotros, por ejemplo, en el archivo, dos veces al año, en primavera y en otoño, hacemos un tratamiento masivo de desinfección y desinsectación. En la primavera y en el otoño, que son los momentos en que los bichos, ¿no? los insectos, los microorganismos, o bien nacen, bien brotan, la primavera, como todo, ¿no? En toda la naturaleza, o bien cuando empiezan a larvar en el otoño. Los cerramos 3 días consecutivos, viernes, sábado y domingo, 3 días se precinta el archivo y se fumiga con unas composiciones químicas adecuadas, ¿no?
A ver, contenedores, almacenar de manera adecuada. Os vamos a enseñar los tipos de cajas que estamos utilizando nosotros. El control climático, lo que hablábamos, temperatura y humedad. Vosotros en vuestras casas, si hay algo, algún tipo de documento, de fotografía que os interese, no lo tengáis en lugares húmedos, en lugares insalubres, ¿eh? Porque se deteriora. Eliminar todo lo que sobra, gomas, clips, atadillos, bueno, en casa no soléis utilizar esas cintas. La colocación adecuada. Si metéis la documentación en cajas, en contenedores, no puede estar ni muy llena a rebosar. Los documentos no tienen aire, están prensados unos con otros por el tema de la aireación, de la humedad. Y tampoco deben estar muy flojos, porque si en una caja metéis documentos muy flojitos, al poner la caja se van a coger una comba, ¿eh? Y esa comba es a veces luego genera fragilidad y fracturas. Y si no, lo que genera es que nunca más vas a volver a tenerlo en su posición. Métodos caseros. Caseros pero eficaces. La naftalina. La naftalina de las bolas de naftalina del armario para que no te entre la polilla. Pues si lo metéis en una caja, las bolas de siempre, estas que se compran en la supermercado. La naftalina, naftalina. Estas son un componente doble. Y esta es la naftalina de verdad más pequeña. Y si no, el remedio casero que funciona de maravilla, que es la pimienta. Todos los bichos que veíamos en un lugar de pimienta no se dan, no lo soportan el olor a la pimienta. Entonces unos granos de pimienta de la que compramos en los botes normales en el supermercado, unos granos en la caja donde tienes cartas de la abuela de Cuba o fotos de no sé qué, unas bolas de pimienta, y con eso nos mantenemos alejados. Y te dejo a ti fotografía y luego os enseñamos todo lo que trajimos. Ven. La fotografía es un documento como otro cualquiera. Es una tecnología, una técnica, también es un arte, ¿no? Que consiste en capturar imágenes empleando la luz, ¿no? Proyectándola y fijándola en un soporte físico mediante una emulsión. Hemos puesto ahí, que sacamos de internet, la primera fotografía que se hizo en el mundo, que se hizo en 1826, utilizando la tecnología de la cámara oscura, que se conocía de muchos años anterior. Es esta fotografía de aquí, la hizo este señor de ahí, y es eso, la vista desde la ventana de Le Gras, que debe ser donde vivía ese caballero. A partir de 1826, que fue la primera vez que se consiguió hacer una fotografía, la tecnología se conocía ya, ya se sabía más o menos cómo, lo que no sabían, se sabía era cómo fijar la imagen sobre un soporte físico duradero. Entonces, ese señor fue el primero que se le ocurrió utilizando un soporte, que lo hizo en un soporte de cartón, y a partir de ahí ya otros muchos investigadores, ese señor era un investigador, era físico, era litógrafo también y un intelectual. Entonces, después de ese señor, otros muchos empezaron cada uno a hacer procedimientos fotográficos completamente diferentes, que no vamos a exponer aquí porque hay montones de... Entre 1826 y prácticamente el principio del siglo XX hay toda clase de procedimientos de tecnologías, unas más exitosas que otras, para conseguir plasmar fotografías. A ver. Ahí. Bueno, las fotografías parecen objetos simples, una imagen que se fija sobre un papel o sobre un cartón, normalmente, ¿eh? Hay otros soportes, pero en realidad son muy complejas para los archiveros, para un particular como vosotros quizás no tanto, porque a lo mejor tenéis una variedad muy limitada de tipos fotográficos en casa. Como tenemos todos en nuestras casas, todos tenemos alguna fotografía más o menos antigua, pero no suele dar la complejidad que da a un archivo municipal, un archivo como nuestra fotografía, porque te llegan fotografías de toda clase de tipos, de toda clase de tecnologías, y eso sí hace que sea complicada la conservación. ¿Por qué? Pues porque los soportes son muy variados, pero también lo son las emulsiones y los aglutinantes que se utilizan para fijar la fotografía. Hay soportes muy complicados de trabajar y muy frágiles, como pueden ser los soportes en las placas de vidrio. Durante mucho tiempo la fotografía se hizo con los negativos eran en vidrio y son complicados de manejar.
Y luego muchas de las emulsiones que tienen las fotografías antiguas, algunos ejemplos que vamos a traer aquí, pues son muy complicadas de mantener. Para fijar la imagen se necesita una emulsión. Básicamente una fotografía, si veis una fotografía veréis que tiene pues tres capas. Una capa es el soporte físico en el que está un cartón, un papel fotográfico. Luego hay otra capa que no veis, que es la imagen fijada en con sales de plata, que se ve. Y la otra parte es la emulsión que lo fija, el aglutinante que hace que no se mueva esas sales de plata, que queda ahí la imagen. Entonces, las emulsiones son tan, tan variadas que, bueno, las más habituales son eso, la gelatina, la búlmina, el colodión. Pero bueno, luego las técnicas para obtener la fotografía son completamente diferentes. Aquí lo que ven es un daguerrotipo, es una tecnología concreta, ¿no? Esto es un ferrotipo, es Vilhelm Niño, es un ferrotipo, es una foto muy conocida de él, la única que se conoce, y esa otra es una albúmina. Son tres tecnologías completamente diferentes y su manera de conservarse también es completamente diferente. Conviene que entendáis que cuando utilizamos las fotografías, y luego hablaremos de eso, a veces el problema no es solo la fotografía, sino lo que los técnicos llaman el soporte secundario, esto de aquí. Esto es el soporte secundario. Muchas fotografías van metidas dentro de un marco del fotógrafo, del estudio, o en un álbum. Esos soportes secundarios también son fotografías. Deben conservarse, si son antiguos y si son significativos. Y a veces ese mismo soporte degrada la fotografía, porque está hecho con materiales que se oxidan, ¿no? Y que perjudican a la fotografía. Y eso es muy complicado, solucionar ambos problemas al mismo tiempo. Para el técnico, para el conservador. Las fotografías se deterioran de muchas maneras. Prácticamente el deterioro más común que se puede ver es la degradación de las sales de plata. Las sales de plata se oxidan, ¿no? Y cuando se oxidan, tiene un proceso que se llama oxidorreducción, que es una oxidación normal y corriente. Se oxidan con el aire y con la luz. Y entonces, pues crea lo que llamamos la oxidorreducción, que es un espejeo. Que cuando la pones de lado, pues parece como si fuera un espejo, como que brilla, ¿no? Ese brillo se va acentuando hasta que llega un momento en que tapa completamente la fotografía y no se puede ver. En cambio, las albúminas, como esta, no tienen ese problema de oxidorreducción, lo que hacen es volverse blancas. Van perdiendo la sal de plata. Ahí no se espejea, simplemente se va. Hasta que llega un momento en que solo ves una mancha amarilla. Aunque pueda parecer sorprendente, las tecnologías modernas, mucho más modernas de fotografía son igualmente frágiles, ¿no? Sobre todo, esos que ven son fotografías en color normales y corrientes como la que todos tenemos de los años 60, 70. Pues esas fotografías en color están hechas con unas sustancias colorantes que no son estables. No hay ninguna sustancia colorante en la fotografía, en ningún tipo de una modalidad fotográfica del siglo XX que sea estable para conservación permanente. Todas se degradan de una manera o de otra. El resultado, bueno, todos habrán visto alguna vez, es una fotografía de los años 70, yo tengo muchas en casa y efectivamente estaba, no era ese el color que tenía la fotografía cuando la saqué ni cuando la revelé, sino que se va quedando los colores cada vez más desvanecidos hasta que queda como sepia, pierde todo totalmente el color. Sabes que es de color porque tiene una apariencia, pero no porque se conserve bien el color. Bueno, la manipulación, exactamente igual que los demás, que cualquier otro documento, cuando tú manipulas una fotografía, pues la deterioras. Este deterioro es muy común en una fotografía de que llevas en la cartera, ¿no? La coges, la utilizas y entonces por los bordes se va poco a poco desgastando. La emulsión se degrada, eso se llama craquelado, queda como el barro. Cuando el barro se endurece, ven que se quedan unas ranuras porque sencillamente al moverla y a manipularla, la lámina, la emulsión donde está la imagen, se va cuarteando. Por supuesto, también la gente se mancha las fotografías. Pero bueno, lo principal que hay que entender para conservar una fotografía es lo que es una fotografía. Una fotografía es básicamente luz. La luz es lo que hace que exista la fotografía. La luz también es la que lo degrada. Esto es una muestra que se hace los fotógrafos de cómo se toma una foto, que puede estar subexpuesta, expuesta o sobreexpuesta. Pues esto que se hace para investigar, informar a la gente de cómo se hace la fotografía, cómo una fotografía la tienes que exponer o dejar de exponer, en el original es exactamente igual. Si esto fuese el original de la fotografía,
no sobreexpuesto. Esta sería una fotografía que no se ha sacado del sobre, que ha quedado siempre guardada. Esta sería la fotografía después de ser utilizada con cierta regularidad. Y esta sería una fotografía muy utilizada. La fotografía, desde el momento en que ve la luz y la sacas a la luz, se degrada. Tú no lo ves ni lo notas, pero si la dejases muchísimo tiempo la notarías, porque está viva. La fotografía siempre está viva, la emulsión que tiene ahí, y siempre reacciona con la luz. Puede reaccionar muy poquito mientras la sacas de la cartera y la ves, pero si la tienes en la pared, en marco, puesta, reacciona todos los días con la luz. Si está mal, si está iluminada directamente, si la luz le da directamente, pasado no demasiado tiempo, cada vez será más clara, cada vez será más, la sebra más esvaída, porque cada vez está más sobreexpuesta. ¿Vale? Entonces, cuando una fotografía se guarda en una caja y no se toca, conservará, si se conserva en condiciones adecuadas, conservará su color siempre. Sea en blanco y negro, sea en color, siempre conservará el aspecto más parecido que tenía cuando se sacó. Cuanto más se exponga una fotografía, más sobreexpuesta estará y cada vez será más clara. Por eso los archivos normalmente la fotografía no las ponemos. Las digitalizamos y exponemos una copia digital. Para no deteriorar el objeto. A veces los propios contenedores que utilizamos para guardar las fotografías la deterioran. Estos son álbumes de fotos normales y corrientes, ¿verdad? Estos son de un modelo que había en los años 70 y 80 que todavía se sigue utilizando, que es autoadhesivo. Tiene unas rayitas, que no sé si aquí no se ven en la fotografía, unas rayitas de adhesivo que tú metes la fotografía dentro y se queda fija, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando pasa el tiempo, esas tiritas de adhesivo se oxidan también y manchan, y esa mancha termina cerrando la fotografía, que empieza a sacar rayitas por el lado positivo. ¿De acuerdo? Esta fotografía, por ejemplo, está bien, este álbum, en cambio, está bien hecho, porque lo que han hecho ha sido poner unas cantoneras, y la fotografía se mete dentro de esas cantoneras. Es la forma ideal de meter una fotografía en un álbum. ¿Pero qué pasa? Que sí, esto lo hicieron bien, pero hay algo que no han hecho bien, que es poner la información que les ha parecido contextual encima de la fotografía. ¿De acuerdo? Esta tinta, bueno, pues cuando se puso, quizás esté, bueno, dejando aparte el aspecto estético o lo que sea, las tintas pueden afectar a la emulsión. A la emulsión, a las sales en plata, acentuar los deterioros propios de la propia fotografía. ¿De acuerdo? Son muchas veces los daños que tienen las fotografías es lo que nosotros hacemos con ellas a veces. ¿Cómo lo manejamos? Nunca se debe de pegar una fotografía en un álbum. Hay que buscar la manera de ponerla así, insertarla de alguna manera mecánica, pero de manera que se pueda coger, sacar, quitar, pero nunca pegar, ¿vale? Porque los adhesivos, incluso los más inocuos, pues terminarán afectando alguna vez al soporte. Aunque los pongamos por la parte de atrás, siempre pueden terminar afectando la parte de delante, ¿de acuerdo? Aparte de que los adhesivos siempre se degradan, y cuando se degradan nosotros no sabemos la composición concreta química de ese adhesivo. Hay muchos fabricantes, todos tienen sus patentes, ¿no? Y una cosa que pega muy bien puede ser químicamente muy nociva para aquello que estás pegando con ella. Este es un ejemplo que hemos traído aquí. Es un ejemplo de un álbum normal de los que había en los años 70. Y aquí el problema no es que lo hayan pegado. Esto era un archivador hecho específico para estas fotografías, de plástico, pero no era de un plástico, no era de un plástico pensado para la conservación permanente, era un plástico corriente, normal y corriente. ¿Qué pasa? Que con la humedad la emulsión se pega al plástico. Si esta fotografía la intentas sacar del plástico, se quedará pegada al soporte, a la funda que la has hecho para protegerlo. Eso es muy corriente en muchísimos tipos de álbumes fotográficos. Y claro, normalmente es posible que no se note si el álbum fotográfico ha sido conservado en condiciones adecuadas, en un sitio pues seco, en las condiciones de humedad relativas adecuadas. Pero si ha habido humedad, entonces si ha habido humedad, la fotografía se degradará y se pegará al plástico, que lo aceptará encantado. El plástico es así, es un plástico barato que tiene ese... Entonces, puedes terminar perdiendo la fotografía simplemente porque no hay más, no puedes sacarla de ahí. No puede sacarla de ahí porque está pegada al plástico. Y al final terminará, obviamente, degradándose totalmente. Bueno, ¿cómo conservar nuestras fotografías? Lo primero que hay que decir es que la fotografía, la conservación es complicada, la restauración mucho más todavía, así que lo mejor, digitalizar. Lo primero.
para ver, luego ya intentaremos a ver qué hacemos con el original. Pero hay que digitalizarlo. Hay que digitalizar la fotografía con los propios medios que tengamos. Ahora mismo en las casas, pues si tienes una modesta impresora multifunción, es fácil que tenga un escáner, modestito, pero puede servir perfectamente para una fotografía doméstica. Algo importante cuando se digitaliza fotografía, claro que no siempre es fácil, es el contexto de la fotografía. Han oído ustedes hablar seguro todos de los metadatos, ¿no? Metadatos no más que el contexto. Una fotografía, nosotros recibimos miles, tenemos miles de fotografías y recibimos muchas todos los años. Una fotografía de unos señores que no sabemos quiénes son, tomada no sabemos dónde y no sabemos en qué fecha, no nos dice nada. Es una fotografía donde tres señores están tirados en un prado, por ejemplo, la romería de, no sé, el Cristo de Cándar, ¿no? Y hay señores, tres señores ahí, si nadie nos dice que es el Cristo de Cándar, pues solo somos, sabemos que hay tres señores tirados en la hierba con unas botellas de sidra, muy sonrientes y muy contentos. Fecha, bueno, aproximada, si lo ves por la pinta que tengas, puedes sacar la fecha a lo mejor, puede ser, ¿verdad? Puede ser de los 50, puede ser de los 40, por esa ropa, ¿verdad? Por algún elemento contextual. Pero si no me dices qué es eso, esa fotografía, el contexto, pues en el fondo no es más que una fotografía más, mera fotografía que no sabemos nunca a qué obedece ni qué tiene. Como vosotros tenéis en vuestras casas fotografías, si vais a emprender algún proceso para intentar conservarlas mejor, lo primero que tenéis que saber de esas fotografías es contextualizarlas siempre y preguntar a quién sabe. Los abuelos, dinos, viejos del lugar, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? A mí me pasa en mi casa yo tengo fotografías mías de mi familia. Si no fuera mi hermana, yo no sé quién son ni nada. Entonces, cuando empecéis a pensar en eso, quizás convendría buscar un papelito en la parte de atrás, donde se pueda, pues, escribir quiénes son. ¿Quiénes son esas fotografías? ¿Dónde es? ¿En qué fecha se tomaron? ¿Por qué se tomaron? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y quién es? Eso es lo principal de la fotografía. Y eso es importante cuando se digitaliza. No digitalicéis, escanear por escanear es absurdo. Hay que escanear con criterio, ¿vale? Bueno, dejando aparte escanear, hay que intentar que el original no se pierda. Nosotros conservamos muchos originales y hacemos lo que podemos por ellos. Entonces, bueno, ¿cómo conservarlo? Pues depende. Si es un negativo, si es un positivo, los negativos tienen unos requerimientos, están en celuloide o en celulosas, tienen otra composición completamente diferente de los positivos. Los soportes normalmente son ese papel o cartón fotográfico, pero bueno, hay soportes específicos, especiales, complicados, como el cristal, madera también, a veces cuero, pocas veces, pero a veces aparecen en cuero. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y luego pensar en que hay que conservar el álbum, el soporte secundario, que también es importante. Los álbumes, esto que veis aquí es una tarjeta de visita, y veis que tiene un soporte secundario, donde una pieza de cartón, está pegado sobre la fotografía, sobre la pieza de cartón, que te dice quién es el fotógrafo, ¿no? Eso es información, eso forma parte de la fotografía y no debe separarse de la fotografía, debe tratarse como un todo. Los expertos esto lo llaman objeto o artefacto, me gusta llamarlo así. Es una foto, pero es una foto que está pegada sobre un cartón que nos dice algo. Y ese cartón es importante. Muchas veces en la parte de atrás es donde viene la información que necesitamos. O sea, ¿quién es este caballero? No sé, pero a lo mejor la parte de atrás me dice quién es. Y aquí lo que sí sé es quién es el fotógrafo. Y a veces sé dónde está el fotógrafo, porque dice dónde tiene, porque ese tipo de fotógrafos ponían aquí de dónde eran también, porque era publicidad para ellos también. Y a veces la fecha, lo cual nos permite pues, obtener mucha información. Bueno, lo mismo que otros tipos de documentos, es exactamente lo mismo que para cualquier otro tipo de documento. Los factores ambientales son los mismos. La luz es especialmente importante, mucho más que los demás. Pero bueno, la luz, lo mismo que un documento cualquiera, hay que procurar que no se acidifiquen los soportes por una exposición excesiva. La limpieza, ¿no? El documento tiene que estar limpio. La humedad relativa, por supuesto. Los parámetros son muy similares, los de la fotografía son muy similares a los del papel normal, porque las emulsiones normalmente entre 18 y 20 grados se conservan bien y efectivamente ni muy húmedo ni muy seco, un 45-50% de humedad relativa viene a la mayor parte de los soportes fotográficos. La limpieza básica, ¿eh? La temperatura controlada, sí se puede. Bueno, debido a la propia estructura de las fotografías, claro, lo más importante de todo es la luz. ¿La luz? En una palabra, digitaliza la fotografía si quieres y así la puedes ver cuando te dé la gana, pero cuando no la estés viendo, pues eso del retrato lo llevo en mi cartera como si fuera el tesoro más querido, pues muy bien, ahí en la cartera está muy bien, no la saques, porque así
siempre se conservará en el estado más parecido posible a cuando fue, cuando fue tomada la fotografía. Y bueno, ¿cómo conservar? Pues hay toda clase de materiales que vamos a ver aquí, que nos permiten, pues eso, conservarlas. Son materiales especiales, muy caros y complicados, pero bueno, se pueden conseguir y nos permiten mantener las fotografías en buen estado. Los archivos intentamos hacerlos con ese tipo de materiales. El problema que tienen es que son caros y no hay muchos sitios que los vendan. Pero bueno, se pueden intentar conseguir, sobre todo eso, glasinas, papel Silver 6, que son papeles especialmente pensados para la conservación permanente de ese tipo de soportes, ¿no? Para guardarlos en condiciones de cierta seguridad. Bueno, pues nada más, esto es todo lo que tenía que ver. Ahora vamos a ver unos ejemplos de documentos y de fotografías. Y todo lo que hemos visto anteriormente lo vamos a ver en in situ, con los ejemplos que tenemos, con las fotografías que tenemos y con los documentos que tenemos. También hemos traído algunas cositas de conservación para que sepamos cómo... Esto es una caja de conservación permanente. Estas las estamos utilizando últimamente para material fotográfico, pero sobre todo para postales, que también es otro tipo de fotografía también. Esto está hecho con un cartón especial, con carga alcalina. Es una caja de conservación permanente, hecha a propósito, es profeso para este tipo de formatos. Y bueno, aquí puedes meter las que tengan ese soporte, individualizadas, y en un contenedor de buena calidad. Pero eso va igual para todos los documentos. Esta caja normalizada, que son las que empleamos para guardar la documentación, de portada, se borran y ya está. Hay varios formatos y tamaños, ¿no? Pero bueno, tienen la misma virtualidad que nosotros, que están en este tipo, un pH neutro, de manera que podemos poner aquí la documentación, a su vez, es conveniente que esté individualizada, si son varias piezas, cada una por separado y cada una en una carpeta, ¿vale? Lo importante es que todo está desarmado, ¿cierto? Sí, esto también viene desarmado. Lo armamos y así no tienes que utilizar colas, ni pegamentos, ni nada. Es todo desarmado. Estas las utilizamos para fotografía de gran formato, para fotografía buena de gran formato, se mete la foto ahí, se pone el poliéster. Tiene un Silver 6 que también es inocuo, esto no suelta productos químicos. Nada. Este nunca se pegaría la emulsión, jamás, se pegaría la emulsión del plástico. Pues había que comprar, no va encapsulado, pues había otro. No como este que podéis ver aquí. Y cartón. Es uno de los muchos álbumes de esa que no sabe. Vamos a ver cómo podemos despegar la imagen. Y de estas tenemos, mira, ir pasándolas para que las veáis. Sacada directamente del embalaje, para que veáis cómo está. Y claro, esto. Y la fotografía está pegada físicamente. Entonces, para sacarlo hay que inyectarlo primero. Y bueno, va a costar un trabajo separar el original de la fotografía. Sí, eso sí. Sí, vamos a salir. Os pedimos referencia para que vean. Sí. Mirad otro ejemplo de lo que es el soporte secundario de su importancia. Eso es un álbum de un señor que estuvo en la Guerra Civil, en la Guerra Nacional, y hizo un álbum de sus fotografías que lo tomaron sus amigos durante la guerra. Son fotografías de muy baja calidad, hechas con un equipo muy malo, porque eran aficionados. Pero el señor documentó toda su estancia en la guerra, y como él y varios amigos suyos que le prestaron fotografías, con ellas hizo un álbum. Es importante todo. La contextualización que da el álbum. El propio objeto y luego las muchas fotografías que tiene, donde se puede apreciar, aparte de que eran pésimos fotógrafos, todos ellos, el distinto grado de deterioro de cada una de las fotografías, aunque todas tienen la misma tecnología prácticamente, son fotografías hechas con cámaras típicas de la época de los años 70. El señor, bueno, estuvo en una unidad de transmisiones que estaba adscrita a unidades italianas, entonces tuvo que irse de mandaron de viaje a entrenamiento a Génova o por ahí. Pero bueno, aquí se ve pues, cuando estuvo en Tosa de Mar, después estuvo en la campaña de Cataluña, y bueno, veis que pues, esto es el típico ejemplo de cómo empieza a espejear. ¿Ves? Esto es el espejeo, o sea, la producción de la sal es de plata. La sal de plata se oxida, si lo dejamos más tiempo al aire, pues irá oxidando más, hasta que solo quede un espejito.
Esto es el otro tipo de el otro tipo de vidrio completamente diferente. En ese caso no es el espejero, es que se va. Porque eso es una alumina. Aquí está de cuando se fue a Génova. Aquí con unos tanques, cuando iba por ahí haciendo el largo de guerrero y demás. Y bueno, pues esto es en la campaña, eso cuando estuve en el frente de Aragón, quiero recordar. Y bueno, pues las fotografías que fue tomando, veis que va dejando recuerdos, claro, lo propio de la época. Ese señor lo que me hizo fue juntarlas en un álbum. Pues el álbum en sí ya es un objeto esto. No puedes separar las fotografías, no puedes quitarlas ni ponerlas en otro lugar. Simplemente tienen que estar en su contexto, que es este tema. Mira, hay más fotografías aquí con distintos grados de deterioro para que las vayan viendo. Otro ejemplo de fotografía con contexto. La lección es, si tenemos algo de esas fotos, empezamos en el... Si están pegadas, no las levantéis. Un ejemplo de problema que tenía. Esta fotografía me apareció en un sitio que no tenía que aparecer tal cosa. Estaba metida dentro de otro documento y ignoro totalmente cuál es su contexto. Sé que es un muchacho, es una foto de cierta calidad. Eso es un ferrotipo también. Probablemente de los años 20, quizás anterior. Eso, o sea, el chaval, pues mira, lenguaje muy... Sus papás estaban muy contentos, pero hacer unos cursos, hacer una buena foto. El soporte secundario, por desgracia, no me dice quién es el fotógrafo, porque el fotógrafo no, no lo dice, ni por detrás aparece quién es el chico. Entonces, ¿qué sabemos de aquí? Es un frío y ya está. Nada sabemos. Pero no lo levantéis, si tenéis fotos así en casa, no se las suele ver. Por supuesto, está pegado. No, 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 se levanta y se levanta. ¿Lo hacéis así? No, sí, aquí sí pone foto, la foto a Alonso de Avilés. Ya está, ya me parece lo que lo tuviera. Fijaros cómo por detrás, donde está el pegamento, que nota que está más claro. ¿Por qué? Porque la humedad central de esto está saliendo para aquí. Entonces, se nota dónde hay pegamento y dónde no hay pegamento, por la parte de atrás. Se puede ver. Miren, enseñan los contenedores de fotos. Ah, sí. Estos son contenedores y vasijas para fotos. Como que dentro de la foto y así está. Esto es la protesta de paso de los pies. Es decir, tú podrías utilizar para ver la fotografía. Esta fotografía la metes aquí dentro y puedes verla. Y esta también, que está algo así. Esto sin daños, es sin daños. Lo que podemos ver la fotografía sin dañarla. Sería con estas hostias a la cara. Pobre perdón, la cinta. Son materiales caros, ¿eh? Estoy pasando por ahí. Esto es otro ejemplo de fotografía. Esto es lo que se llama una carta de visita. Antes era muy común eso. Vamos a ver, antes la gente, claro, no existía el teléfono ni nada por el estilo. Entonces, en vez de conocer, también se puede comentar a la gente lo que hacía una fotografía, un fotógrafo. Y sería muchas copias de la misma fotografía. En este caso, esta es una promo oficial. O sea, es un señor muchas miles, porque se hacía nada famoso y la repartía, ¿no? Pero también se hacía en el ámbito familiar. ¿Para qué? Pues porque tú tenías unos tíos en América, unos primos, y tenías una familia de las familias que eran muy extensas todas, y las tenías repartidas por toda España, entonces hacías 20 fotografías de estas, pues se llama carta de visita, y la mandas. Pero ahí no es un fotógrafo que te sacaba una foto, hacía 40 copias, las metía en esos cartones, y tú las repartías por el mundo. Y bueno, pues normalmente suele ser como gelatina o muro, como esta, por ejemplo. Y bueno, pues es un señor, había, en general, había un montón en un cargo público. Los recordatorios de las comuniones o los recordatorios de los vienen a ser una continuación de eso. Un recuerdo con foto que colgabas al centro y para mandar la primera comunión. Y eso lo podéis hacer vosotros aquí. Esto nosotros lo hacemos nosotros. Estas. Estas con láminas de papel de pH neutro, de ácido y alcalino. Y entonces aquí nosotros metemos las fotos. Es muy fácil de hacer, ¿no? Tenéis que tener una mesa de corte donde poder cortar, una regla, un cúter, cortamos con cúter. Y vais haciendo las medidas que lo que queráis. Lo importante es el papel. Papel pH neutro. Sí, papel caso. Ya te aquí no se vende. Aquí no, Madrid, Barcelona, te lo pides y te lo cargas. Y hacemos lo mismo que lo hacíamos con las cajas. No utilizamos un cartero, ni clips, ni nada. Tú metes aquí lo que necesites. Bueno, pues la foto del señor. Esto es una. Se puede meter aquí.
Esta es una cartera digital, en una grabación. Una cartera digital. Que también es muy buena para los más barata. Más barata que los antes. Cierran las solapas, Sí, luego nosotros tenemos que enviar la referencia, la asignatura, para que cuando lo pides. Esa es, recuerdo yo que teníamos estaría por ahí por casa. Sí. Y luego, estas, por ejemplo, son muy típicas de cuando se emigraba. La gente que marchaba a Cuba, Argentina, antes de marchar o aquí, para demostrar a la familia que habías prosperado, ¿no? Y su plano, con su levita y no sé qué, y era lo que te mandaba. Bueno, este realmente es lo que era, fue el arte. Y luego hay muchísimos estudios sobre fotografía, sobre lo que hablaba Ángel de la técnica de la fotografía, que si esto es una albúmina, que si es una garapico, que si es una sal, que si es un perrotipo, no sé qué. Pero luego también trabajan sobre los fotógrafos, sobre la historia de la fotografía. Yo sabía que no era de los artistas, pero la fotografía no es lo que es ahora, no es lo que era. Antes era un arca. A ver, ¿quién era? Y por eso, ¿fue la de eso? Fotografía, cada artista lo veía de su manera y hacía novedades e innovaciones que no compartía con otros. Le ponemos aquí. Pues sabes, también tendría que comprobar en casa. Por ejemplo, no, además en la empresa. Sería el documento número uno. Cuando Ángel decía, lo primero que hay que hacer para los trabajos es que se puede poder digitalizar. Entonces, digitalizar. Pero no es digitalizar que sacar foto porque no va a dar. Si se digitalizar, es por adelante, por adelante, por supuesto, por adelante, pero entonces, y describir lo que estáis haciendo. Fotografía, bueno, para la técnica fotográfica, ellos no lo van a saber. Bueno, pero si no, siempre es para digitalizar, pues no es falta. Es importante para catalogar. Pero sí, sí, es lo que tenéis. Es que fotografía, ¿no? Video, de tal, tal. Hombre, si sabes el fotógrafo, mejor. Hombre, claro, si sabes quién es, hombre, pues vuestro. Pues mi tío Riquete. Pues mi tío Riquete, lo contáis. La niña de tal, que viene a Cuba, en mi tal. Porque eso es la mejor que vosotros podéis saber para ti. Esta sí es otra parte importante. La parte importante. Sí, para los que muchas veces sabemos quién es el fotógrafo y no sabemos quién es el fotógrafo. Porque sabemos que fotógrafos sean lo que claro. Es. Luego este caballero ya está emocionado porque lo pone. Claro. Y lo pone que yo soy el fotógrafo de tal y tenemos el contexto. Pero claro. Afortunadamente, pues, yo pongo otra fotografía y sabemos que es el claro. Sí, cuando nos viene con el archivo familiar, pues bueno, más o menos lo sacas o te lo van diciendo ellos. Sí, este era un tío de mi madre, de mi padre, de no sé qué. Bueno, eso en cuanto a los para meter las fotos, los glacines. Hombre, bueno, y luego los guantes de algodón ya cuando ya son cosas muy chulas. Ahí ponéis ahí el ponéis el guante de algodón bueno, porque eso os da una seriedad. Yo soy de su, no. Oh, pero tú vosotros porque ponéis el guante y eso os da seriedad. Por ejemplo, hay gente muy 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 bueno, se equivoca, ¿no? Por ejemplo, cuando se tocan documentos con ojos, no se puede poner guantes. No. Claro, porque no se está. Porque lo transmites al otro documento. Pero hay gente que se pone el guante y entonces se siente como muy técnico y entonces se toma el guante todo y lo que haces es traspasar los gérmenes de un lugar a otro. Porque ahí tienes que hablar de los planos. Sí. Bueno, pues si estás trabajando con mi material con ojos, estás un rato. Yo creo que es el mismo acuerdo con un vídeo de Mr. Bean. Yo cuando va a Mr. Bean, es muy gracioso, que va a la biblioteca de Stanca y donde ha montado su receta, ¿no? Porque no le dan más fácil. Luego termina aceptando el código y se lo saltan al lado. Y ese casi bueno. Bueno, a ver, más cosas. Y luego, esto también la. Nos pregunta Marisa Cruz, ¿dónde se ponen las figuras a fondo de conservación? Marisa, nos van a mandar desde. Sí, mejor tenemos. Sí, porque de ahora que nos. Además de casas comerciales. Nos van a mandar información del tipo de productos y demás. Creo que tienes nuestro contacto, contáctanos para que te podamos reenviar la información, ¿de acuerdo? Si no, eso, os escribo en el chat de YouTube la dirección para que te pongas en contacto con nosotros, ¿de acuerdo? Muy bien. Otra cosa que también hacemos nosotros con el mismo sistema que lo pequeño. Si tenéis, por ejemplo, almanaques que queráis conservar, antiguos, o pósters, carteles de las fiestas de peón, de lo que, a ver, ¿no? Y claro, este tipo de contenedores son muy caros. Y para vosotros son más caros todavía, porque para un particular no te venden una caja.
Tienes que pedir un montón de cajas, y claro, un montón de cajas en particular, por muchas fotos que tengas. Entonces nosotros lo que hacemos es comprar el papel bueno, el papel con pH neutro, y después, igual que la, que estas fundinas chiquitinas que visteis, que estas que las hacemos así porque ese tamaño nos venía bien para este tipo de tal, las hacemos en grande, igual. Y aquí metemos el póster, lo que sea de gran formato. Y esto podéis hacerlo vosotros, esto es muy fácil de hacer. Esto se hace, bueno, luego vosotros lo hacéis como queráis. Nosotros utilizamos estas, también encuadernamos, entonces utilizamos estas, esto de madera, esto es una plegadera. Es una cosa que tú la tienes así y le pasas, ¿no? Le pasas y queda completamente, completamente rígida. Y ya tenemos siempre el doble punto. Esto en casa lo podéis hacer con algo curioso, porque también se vende, ¿no? Las plegaderas. Eso por ahí. Bueno, y ahora enseñamos otros soportes. Sí. Pues a ver. Ah, bueno, si queréis, bueno, esto es un cacharrito que nos compramos en Madrid, que está muy bien. Es un medidor de pH, de acidez de papel, del papel. Con un bolígrafo, es como un bolígrafo, en un cacho de papel le pasas esto y si tiene un color, pues está vivo, y si no tiene un color, de pH bien o tiene un pH de acidez elevada. Entonces, según cómo se vaya cambiando la raya con el color, si queda violeta, color violetín, es que no es ácido. Y si se va poniendo rojita, tal, entonces también es importante. De todas formas, cuando compramos las cajas, por ejemplo. Cuando trabajas mucho con papeles, ves enseguida el espacio, si está ácido o no. Lo ves a la clave. Falta el cacharro, se pasa. Un papel ácido es un papel amarillo. Un papel amarillo. Bueno, pues mira, os enseñamos esto, por ejemplo. Os vamos a enseñar esto. Mirad. Esto es lo que se hace el papel de trabajo. Esto pasa. Son trozos de papel. Eso es lo que dice en el sobre de restauración, cuando tienes que restaurar el papel, luego lógicamente no tienes papel de celulosa, tienes que hacer tú el papel para reinsertar el papel que falta. Entonces tienes que utilizar el mismo procedimiento tradicional que se utilizó al hacer el papel. Porque si restauras papel antiguo no puedes meter papel de ahora, de celulosa, porque rechina, no se puede. Entonces tienes que hacer la pasta de papel, lo más parecido al color, por eso hay bolinas más oscuras, porque el papel antiguo no es blanco, lo que os decíamos. Bueno, y aquí vais a ver. Casi era mejor, lo que pasa que igual no podemos por la. Que se pusieran así, claro, o no. Que si no podemos por la cámara. No salimos. Vale, bueno, pues esto merece la pena verlo. Estos son papeles bastante antiguos, 1300. Pero déjame enseñar un segundo a la cámara. Vale. Madre de Dios, qué miedo me da eso. No, son papeles muy deteriorados. No os preocupéis, eso no se va a utilizar. Son papeles muy deteriorados, que los guardamos para enseñar. Con fines formativos, claro. Con fines formativos. Mira. ¿Veis? Están comidos, claro, están comidos por filófagos, son los animales que les gusta la pasta, ¿no? Los filófagos. Sí. La dieta es más rica. Por la letra. Esto normalmente son cuando restauras, te aparecen cosas que no tienen. Esto es un cacho que aparece al restaurar. Restaurar un legajo. Esto no tiene nada que ver con el legajo de fuera. Y se utilizó a lo mejor para hacer una reparación de emergencia de la reparación. Muchas veces son papeles que se utilizaban para aprender, para enseñarles a escribir, para practicar por letra. Y eso es una calidad. Las cuatro vainas que es. Entonces, estos son los requisitos que cuando
cuando vivieron los restaurantes. Esto salió de un taller de restauración, esta pieza, que estaba en la pieza restaurada y como lo ponemos, no sé si quieres. Se guarda todo. Cuando se hace un proceso de restauración, guardas todas las partes. Las que utilizas y las que no. Ah, mira, aquí hay otro. Otro ejemplo de, no, nada, de fragmento. Fragmento. Eso es antes de pasar, Ángel, por la laminadora. Sí. Cuando se restaura el papel, se mete ese papel tisú por delante y por detrás. Bueno, primero se hacen muchas cosas antes. Como una plástica utilizada para practicar. Es como si fuera un encapsulado, ¿no? Pones el papel por un lado, normalmente se pone otro por encima y se prensa. Y entonces la parte se conserva bien, la parte legible y luego los papeles, ¿no? Bueno, seguramente hay que no terminaron de encontrar el sitio para ellas. Y quedaron así, a medio restaurar. ¿Las enseñas un poquito a la cámara, Ángel? Se puede ver aquí perfectamente. Sí, con el papel tisú. Bueno, después de muy nos hacen tanto de pues está todo desinfectado, no sé si lo tiene nada de nuevo, porque tiene nada que pasar, es un banquete. ¿Cómo desinfectamos? Es que eso hay que desinfectar en cámara. Eso en casa, nada, pues. Consolidar, ¿sabes? Esto, si hubiera servido el proceso de antes del papel tisú, metido en la máquina, al final queda así. Las partes que faltan se rellenan con pulpa. Enseñalo que es. Este probablemente no le pusieron la tapa por delante porque esperaban encontrar más cacho. Probablemente estaba mirando dentro del libro a ver si había más cachos en el documento. Como desgraciadamente no se encontraron. Los procesos de restauración son muy minuciosos, o sea, cogen cachito a cachito, no es un caso de hacer un cachito, tú abres la caja y cuando te cae un cachito lo guardas. Y vas esperando por si acaso es de alguna parte. Pero claro, luego cuando terminas el proceso de restauración siempre hay partes que no sabes, no eran de ese documento, obviamente, porque cayeron ahí, porque estaba otro documento al lado, por lo que sea. Y entonces, claro, no tienen contexto ninguno, entonces las guardas, como hicieron estos. Esto es un taller de restauración, de Valdedios. Y bueno, lo dejaron así porque no hay manera de reconstruir más allá de lo que hay aquí. Y no tienen ningún contexto respecto a la pieza original de restaurar. Eso sí, está restaurada y no fue a su sitio. ¿Vale? De todos los talleres de restauración termina quedando cosas así. Y a nosotros nos sirven, pues eso, para enseñar un poquitín cómo es esto de la restauración. La pena es que muchas veces, pues claro, no puedes ir mucho más allá de lo que se ve. En un contexto tan pequeño que no te dice nada, ¿no? No hay nombres, no hay nada, son frases inconexas que al final no te permiten ir más lejos. Pero como veis, se guardó todo. Era todo el mismo documento, supongo, ¿no? Era todo el mismo documento. Probablemente estaban dentro de algún libro antiguo, y entonces restauraba el libro entero y esta parte no encajaba en ninguna parte y ya está. Y como no tenía nada que ver a lo mejor con el propietario del libro o con la institución de la que procede, pues lo dejaron ahí guardado por si alguna vez, pues, pueden hacer algo con ello. Como normalmente suelen ser esos fragmentos. Fragmentos como este que no te dicen nada. Aunque no te activa, pues es una frase, un cacho de frase, y te cacho de Sí, es muy difícil. Es difícil, no, restauradores no, talleres sí, porque restauradores, bueno, hay estudios y bueno, pues ahora mismo en Avilés hay en la Escuela de Arte de Avilés tiene un módulo de restauración bastante bueno, hacen obra gráfica y tal. Y yo creo que van a salir buenos restauradores de ahí. Bueno, restauradores, porque son casi todas chicas. El problema es que no hay grandes talleres. Y una cosa es que te enseñen una escuela que tienen todos los aparatos a restaurar, ese tipo de trabajo, de otra cosa es que lo puedes hacer en casa. Es una maquinaria importante, con un presupuesto económico, pero de que mucha gente no puede. Lo que falta son talleres de restauración, no restauradoras, sino restauradores y restauradores para talleres. Es muy complicado el taller, ¿no?
cada vez. Sí, tranquila, luego ya lo ordenamos. La restauración no tiene nada que ver. Aquí tenéis piezas. Todo esto sale de los libros. Cuando haces un libro, de repente aparecen cosas que no tienen nada que ver. Esto a lo mejor se me quedó en todo el libro para separar una hoja. Me pasa muchísimo. Encontraba muchos documentos. Luego terminas guardándolos. Esto seguro que alguien lo sacó. Esto es una litografía. Bueno, en las librerías anticuarias es muy corriente, hay libros, es verdad que a veces los libros valen más las láminas que tienen dentro, y tenerlas por separado que con mis libros. Eso ocurre mucho. Aquí veis la marca de agua. El papel del plato siempre tiene una marca de agua, ¿veis? Cada marca tiene su marca de agua. A ver, tenemos aquí las reliquias. La reliquia todo. Hay pergamino. ¿Y esto es pergamino? Se puede saber. Para hacer encuadernaciones o. Y luego eso, pues mapas, planos, todo esto, pues va recuperándose de los libros. Aquí tenéis un mapa con los típicos deterioros de hongos. Todas las manchas que va dejando por organismos y hongos, por la humedad, en relación con la humedad, empieza un manchón. Manchón de distintos colores, la clase de hongo que sea. Y bueno, esto hay que hacer una limpieza, claro, un taller tiene que hacer una limpieza. Se puede quitar, pero limpiarlo. Y luego, siempre, el problema de los hongos es que siempre llega un momento en que hasta ahí ya se. Siempre te queda una mancha. Más grande o más pequeña, pero te queda. Estos son pergaminos actuales que los utilizamos para restaurar y ahora ya no se utilizan porque tiran del pergamino antiguo. Este va con los patitos. Aquí. Había unas tachuelas. Las tengo yo aquí. Bueno. Las tachuelas, eso es música. ¿Tu libro? Los cargados. Y esto es el papel tisú, o papel japonés, Japón, se pega las fibras. También se hace con el pergamino. Lo que el pergamino normalmente no se hace con máquinas, se hace manualmente. Es muy complicado. Los copio, pegando las fibras de la piel nueva a la piel. O sea, no se añade. Pero bueno, también se hace mal antes, se hace manualmente, es complicado. Hay que tener un buen ojo. El problema de la restauración es que además no sabes todo lo que tiene que ser significado. No todo el mundo vale. Habilidad manual. Una cierta habilidad manual para hacer las cosas. Puede ser un champón, por ejemplo. Ahora tenemos que ver lo que trajisteis vosotros, ¿eh? A ver qué hago yo con esto. A ver, ¿qué trajisteis por aquí? Este, yo tenía este. ¿Este? Ah, esos son los papeles. Sí. A ver qué hacemos con todo esto. ¿Qué trajisteis? Este era de aquí. Tan chulo. Déjame que ya. Yo también guardo la ISE. ¿Qué es de los malos? Los medievales. Es que este es que quedó a mitad de la restauración. A ver. Guardamos los vuestros. Y vemos los vuestros. A ver.
que no se está mal con su lo que hay que desdoblar los documentos, ¿no? Sí. Es lo primero, ¿no? ¿Dónde está la pasta de papel? Aquí traemos más pergaminos. Era un sobrecito. La pasta de papel. La pasta de papel. No, anda por aquí, pero no sé por dónde la. Ay, aquí, hombre. Ya está. Pues hasta. Es lo que le decía. Eso está muy bien de color. Un poco de espejero, ¿eh? Sí, un poco. Sí, no es muy expuesto. O sea, se nota de vez en cuando, pero está por el polo. Sí, hay que esta semana. ¿Esto qué es? ¿Aquí la escuela? Sí, ahí estoy. Esta mi familia casi completa. Mi abuelo, matarlo. ¿Aquí? ¿En serio? Ya, ¿está rota? ¿Así era? Sí, porque sí, creo que la. Ya se ha muerto, ya. Pues esta la tenéis que ver. Ya, la Bueno, pues ahora nos quedamos viendo todos los materiales que trajeron las asistentes. Nos contaste, vale, muchas gracias.